Buenas tardes. Vamos a iniciar este fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como el 68 de su reglamento, correspondiente a la convocatoria de licitación por invitación a cuando menos tres personas, número IO209-30947-E198-2019, relativa a trabajos de conservación rutinaria anual, con una meta total de 134.6 kilómetros de la red secundaria, del kilómetro 95 más 3 ceros al kilómetro 192 más 500 y del 196 más 500 al 224 más 500 de Morelia, el limón límites Estado de Michoacán de Reyes, de la carretera Morelia Ciudad a Miranda, del kilómetro 0 más 3 ceros al 4 más 100 del libramiento Huertano y del 201 al 206 del tramo límite de Guerrero Michoacán, límites Michoacán Guerrero, de la carretera Toluca y Guatanejo en el estado de Michoacán. Nos acompaña para este evento el jefe de la unidad de asuntos jurídicos, el licenciado Salvador Pérez Alcaraz. Buenas tardes. Y el presidente general de conservación de carreteras, el señor René Moreno Mesco. El jefe del departamento de contratos y estimaciones, el ingeniero José Luis Chávez Pinel. Su servidor, Armando Ballesteros Melo, su director de obras de este centro. En representación del director del centro es el técnico Roberto Espinosa Pinel. Vamos a continuar con el evento. Vamos a leer la relación de visitantes y de proposiciones se desechan. Que se formula de con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y derechos sobre el reglamento, que motive finalmente el procedimiento de ratificación de esta convocatoria en persona al menos tres personas, número 209-30947-198-2019. Relación de ustedes que proposiciones se desechan ninguna. Relación de ustedes que la propuesta tenga su solvente. Inmobiliaria Constructora Innova SASB, Constructora Piel SASB. Asesoría, Supervisión y Construcción SRCB, Chichiva Construcciones SRCB. Bien, continuando con el acto, vamos a dar por la lectura a la parte final del acto. Analizada y evaluada de forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles como los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta, método de evaluación binario de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria de esta licitación, resultado de las cuales la proposición que resultó y de nuevos requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por el campo es la presentada por Inmobiliaria y Constructora Innova SASB y por lo tanto se adjudica el contrato correspondiente a la licitación por invitación a al menos tres personas IO-009-00-997-E-198-2019 por considerar que su propuesta con un monto de 6.072.542 pesos con 28 centavos en el bien impuesto a la valor agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de trabajos. La presente acta es un efecto para la empresa Inmobiliaria y Constructora Innova SRCB de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 14.30 horas del día 2 de enero del 2020 en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones ubicado en el Periférico Paseo de la República, número 740, con el número seguimos, código postal 58.180, Morelia, Michoacán, e iniciar los trabajos el día 2 de enero de 2020, los cuales tendrán una duración de 365 días naturales. Conforme lo dispuesto en la base segunda, apartado 2 de la convocatoria de licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas del procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los visitantes que así lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento las personas que intervienen en este acto de adjudicación. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general, el señor Roberto Espinosa Quintino, el subdirector de obras, maestro de ingeniería, Armando Ballesteros Merlos, el residente general de conservación de carreteras, maestro de ingeniería,
Leonel Moreno Amezcua, por el órgano interno de control del SSTP, asistido por la Unidad de Asuntos Públicos, licenciado Salvador Pérez Alcaraz, por la Secretaría de la Función Pública, no asistió por el Colegio de Ingenieros Civiles en el Estado, no asistió por la Cámara de la Mexicana de Libres de Construcción, no asistió por la Escuela de la Universidad de Michoacán, en San Nicolás de Hidalgo, no asistió. Empresas participantes, únicamente contamos con la asistencia de Constructora PNCSB, Francisco Javier Moreno Mejía, y Moreno.